la iglesia es noticia, que el evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es noticia. Agradecemos nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Cuarto aniversario de la red de comedores Palafox. 110 Asamblea Plenaria de la CEM. Fiesta de la Divina Misericordia. Conferencia Magistral Roma Antigua. Un camino para sanar la depresión por medio de la fe. Vamos con la información. Cuarto aniversario de la red de comedores Palafox. El pasado domingo, al iniciar la celebración eucarística en la Catedral de Puebla y con motivo del cuarto aniversario de la inauguración de los comedores Palafox, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, dedicó un emotivo mensaje a quienes trabajan en ellos, preparando alimentos y repartiéndolos a quienes más lo necesitan. También agradeció a los bienhechores y donantes por su valiosa ayuda. De manera especial, reconoció el trabajo del movimiento católico de la renovación carismática en el Espíritu Santo y particularmente al diácono Gerardo Reyes, coordinador de dichos comedores, por su dedicación y entrega en esta gran labor. También un saludo muy cariñoso a todo el personal de los comedores Palafox. Hay 6 en nuestra arquidiócesis. A todos los bienhechores de estos comedores, a los donantes, para que nuestra gente que va a pedir alimento tenga su comida. A los 4 años de fundarse estos comedores Palafox, para nuestra gente que no tiene que comer a mediodía, se han repartido alrededor de 250 mil comidas. Aún en este año de pandemia, se ha trabajado en estos comedores Palafox. Que Dios siga bendiciendo esta obra de caridad de nuestra iglesia. De lunes 12 al viernes 16 de abril, 130 obispos mexicanos estuvieron reunidos de forma virtual para celebrar su 110 Asamblea Ordinaria. Se trata de la tercera asamblea que se realiza bajo esta modalidad debido a la pandemia del COVID-19. A lo largo de la semana, los obispos han tenido sesiones de reflexión privadas sobre el ambiente religioso y sociopolítico que se vive en el país, a fin de orientar adecuadamente a nuestro pueblo. Abordaron también el primer Encuentro Nacional de Protección de Menores, a realizarse a partir del 20 de abril próximo. El proyecto de relectura del documento Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna, así como el desarrollo de la vacunación en México y en América Latina, entre otros temas. En el mensaje dirigido al pueblo de Dios, los obispos de México señalan abrazar a todos los mexicanos e invitarlos a sumar esfuerzos para trabajar juntos no por un nacionalismo excluyente, sino por una unidad pluricultural, mexicana y universal. A todos los católicos los exhortamos a fundamentar esta búsqueda de la unidad en el encuentro con Jesucristo y Santa María de Guadalupe. Los invitamos a leer el mensaje al pueblo de Dios fruto de esta asamblea en la página de la CEM o en nuestra página de Facebook. Cada año, el domingo siguiente a la Pascua, la Iglesia celebra al Señor de la Divina Misericordia, una fiesta impulsada por la santa polaca Sor Faustina Kowalska y decretada por San Juan Pablo II. Con este motivo, el pasado domingo 11 de abril, en el Templo de la Compañía, se celebró el Día del Señor de la Misericordia, dado que el rector del templo, el presbítero licenciado Paulo Carvajal Ramos, es también el coordinador diocesano del Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia. Los festejos constaron de la celebración eucarística y una hora santa, en la que se nos invitó a confiar en la misericordia de Dios. Celebrar esta fiesta es pedirle perdón a Dios por las veces en que le hemos ofendido y pedirle un corazón tierno y bondadoso. Con el objetivo de promover una conversión juntos, personal, comunitaria, desde los desencuentros y oscuridades actuales, para injertarse en el camino de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, a partir de una conversión eclesial y sociocultural, el Movimiento Católico de los Focolares llevó a cabo el taller virtual de espiritualidad Caminar Juntos de la Oscuridad a la Luz, que se efectuó los días 6 y 7 de abril. Fue dirigido a laicos en general, agentes de pastoral, religiosas, religiosos, sacerdotes y formandos. Como cada año, los acompañó de manera virtual el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa.
La Pastoral de Comunicación de la Parroquia de San Miguel Hueyotlipan transmitió en vivo la conferencia magistral Roma Antigua, que fue impartida por el maestro Juvenal Cruz Vega, director de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. Puede verla en la página de Facebook Parroquia San Miguel Hueyotlipan. Con el objetivo de pasar de una vida en depresión a una vida en libertad, paz y alegría en Cristo, la Pastoral Juvenil nos invita al taller virtual Para Ser Libres, Nos Liberó Cristo, el cual se impartirá del 19 al 23 de abril de 8 a 9:30 de la noche. Para informes e inscripciones puede contactar por el número de WhatsApp 333-815-4582 o escribir al correo electrónico bpj.inscripciones@gmail.com. La Pastoral del Cuidado de la Creación Puebla nos exhorta a hacer conciencia del cuidado de nuestra casa común y la importancia de poner de nuestra parte para frenar el avance del calentamiento global, siempre apegados a la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. En esta ocasión nos invitan a participar de la conferencia Gestión Comunitaria del Agua como un Derecho de la Ciudad, el día 21 de abril a las 8 de la noche por medio de la plataforma Zoom. También será transmitida en vivo por la página de Facebook @pcic.pue. Será impartida por el ingeniero Mariano Salazar Molina, promotor de proyectos territoriales hacia la sustentabilidad y el bien vivir. Esto ha sido todo en esta emisión. Los esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.